Pablito querido, qué gusto que estés esta noche aquí en el Festival de la Guitarra. Bienvenido a la ciudad. Hay una entrega bonita para vos que quiere hacerte el intendente de Dolores esta noche, ¿puede ser? No, bueno, lo llamamos al intendente si es tan amable. Digo, a favor o contra, Luis. El intendente Juan Pablo García va a hacer entrega, por supuesto, de la estatuilla en homenaje a don Abel Fleury para Antonio Tarragó Ross esta noche. Le damos la bienvenida, por supuesto, a esta primera noche de la Fiesta Nacional de la Guitarra que nos estuvo deleitando y trayendo a nuestra ciudad toda su música. Media guitarra en tres cuerdas. La gente le dice, estamos rumbo, reencauzando la fiesta rumbo a las raíces. Y yo le digo, está conmigo las 24 horas del día y también la noche. Certificado que acredita tu presencia aquí esta noche. Agradecido incondicionalmente por tu presencia junto a estos músicos. Y este aplauso de todos ustedes para pedirle... Escucha el público dolorense, ¿cómo pide? Siempre es un placer escucharte, Antonio. Siempre es un placer encontrarte en un escenario y que suene esa, ¿eh? Como usted sabe, maestro. Cosquín, ¿eh? Cómo me gusta verte, ¿eh? Cosquín. Todo el año nosotros estamos ahí, ¿eh? Bueno, vos nos conocés en una época muy difícil, hemos salido a ponerle el pecho como corresponde. ¿Viste que linda esta fiesta? Pero preciosa, mirá qué público entusiasta. Él es el logro oficial de Cosquín, ¿no? La figura del conocimiento de la raíz folclórica. No, le estoy presentando a usted todavía. Lo escuchamos tocar tango. O sea que es hijo de padre y madre paraguayos, ¿no? Trabuco. Entonces toca además bien la guitarra como se crió, escuchando arpa. Entonces toca además bien. Un casita más en el...
¿Pagaron la entrada usted o no? Sí, ah, bueno. Acá está esta gurisa, me parece que le estoy mirando los pantalones rotos delante, ¿no? Yo tengo uno así también. Y entonces un día me ven uno de los cuatro de Córdoba, ¿viste? Y yo, se ve que te robó bravo, me voy así. Siempre se lo corté yo bravo, es el más caro. Y nuestro pianista, que tiene más pinta que vos, Pilincho. Querido hermano, de Ranchos, provincia de Buenos Aires. Especialista en vinos folclóricos, un gran capo. Tocame alguna cosa de música clásica para tener que tener que voltearle a Trabuco, si no me saca todos los admiradores. Yo bailaba igual, pasaba, Alberto tocaba el acordeón
y yo bailaba. Entonces él me decía, no, no sé para qué baila, si le va a decir nada a la dama, fa, viste. Y ya a mí me da vergüenza, yo tenía 12, 13 años, entonces le hablaba pero de otra cosa. O sea, qué cosa linda el sur, que por ejemplo, que es mucho más corta que la jardinera, que es una pavada, para que él me vea que yo estaba hablando, ¿viste? Cuando yo me fui a estudiar, me vine del campo, llegó Alberto, se quedó sin el que toca el acordeón mientras él bailaba. Entonces el gringo Klaus, que era, que es contador, iba y bailaba por él. ¿Entiendes lo que es eso? Entonces, ¿cómo hacía, güey? Yo salí a bailar, dice, y con la gurisa le decía al acordeonista, está queriendo, dice, tomar alguna cosa con vos después. Dice, pero Alberto era ansioso y me decía, ¿qué tal voy? ¿Qué tal voy? ¿Qué tal voy? Me trató tocando. Bueno, ese hombre me enseñó a mí a tocar el acordeón. Y en esa época hice una vida muy dura. Pero él puso en mi regazo el acordeón. Yo cuando era chiquito y tocaba el acordeón, sentía que me querían. Yo ponía el acordeón a mi regazo y sentía que me querían. Veía en los ojos de la gente una sonrisa y me sigue pasando eso. A veces me bajo al escenario, toco y me encuentro con los ojos de mis amigos que por ahí me muestran a su nieta y me dicen, mira Antonio, este amigo, mi nieta. Y yo estoy haciendo lo mejor de mí, que es tocar el acordeón en el medio del público, y él me muestra lo mejor de su vida, que es su nieta. Esa cosa me regaló este instrumento. Una vez le dije a Leuco, yo con toco el acordeón, me parece que me crecen olivas. Muchísimas gracias por estos momentos hermosos que siempre nos da dolor, ¿sí? En el campo allá, muy lejos, una tarde. ¿Dónde crees?
Provincia de Los Pinares, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer. A ver, Dolores. Con ilusión, mucha fe. Pero no sé por qué la flor. Muchas gracias, Trabuco, gracias al pianista también.